Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este lunes 23 de septiembre. Tenemos muchísima información para compartirle como todas las noches. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Vaya manera de iniciar la semana. De verdad, de diversas movilizaciones que se registraron durante la mañana de este lunes. También, por supuesto, el sexto informe de gobierno del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y por supuesto las lluvias que se están registrando en gran parte del territorio chiapaneco y por supuesto Tuxtla Gutiérrez no es para nada la excepción. Le estaremos dando toda la información en unos minutos más y es que ya circulan algunas imágenes, ya se empieza a generar pánico incluso entre los capitalinos sobre el río Sabinal. Estaremos ampliando toda la información. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Antes de ir de lleno a la información, hoy también aquí en las instalaciones del diario Ultimátum recibimos la visita del doctor Paco Rojas. Él será regidor plurinominal por el Partido Acción Nacional de Tuxtla Gutiérrez. Fue entrevistado por el director de esta casa editorial, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, y el analista político Alejandro Moguel, y precisamente hablaron de la administración de Carlos Morales, en la cual, por cierto, reconoció que se hizo un buen trabajo. A mi juicio personal, que falló un poquito, fue la seguridad, o un pocote, no sé. Lo que sí sé es que hay cosas que, aunque soy oposición, no puedo dejar de reconocerlas. Por ejemplo, alumbrado público, la ciudad está mucho más iluminada que antes. Donde la quieras ver, creo que el único error que cometió, no haber tomado una foto cómo estaba y cómo está ahora, para hacer un comparativo, porque la gente se olvida. Los contenedores también fue una muy buena decisión. Hubieron muchas obras en la ciudad. Creo las finanzas se manejaron adecuadamente. Hay acusaciones, pero ninguna. A mí en lo personal, como decían, es que hubo corrupción. Bueno, dame las pruebas y yo voy y lo denuncio. Pero no lo hubo. Creo que sí realmente fue un gobierno austero, de Carlos, la verdad. Fue un gobierno austero. Y pues hay cuatro cosas que no se pueden. Hablemos del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y es que hoy presentó su sexto y último informe de gobierno en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Precisamente el mandatario estatal rindió este lunes 23 de septiembre su sexto y último informe de gobierno ante el Congreso local. Entre los logros de su periodo administrativo, a pocos meses de que entregue la gubernatura, dijo que actualmente el Estado cuenta con finanzas públicas sanas y que en estos años no se ha generado deuda alguna. En el área de seguridad, Escandón Cadenas explicó que el principal eje de su gobierno ha sido privilegiar el diálogo y también la conciliación y reconstruir el tejido social. Como resultado de ello, Chiapas registra una reducción del 58% en delitos de alto impacto. También detalló que se lograron avances importantes en materia de salud y obras públicas. En este último rubro destacó las obras importantes que se inauguraron en el último año, como hospitales y vías de comunicación, que sin duda son obras pensadas para la población chiapaneca. Esto fue lo que más destacó el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a 2 meses de que concluya su mandato. También hizo énfasis en el hospital que están también ya un par de meses de inaugurar en el poniente norte de Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Rutilio Escandón es el chiapaneco más obradorista y no falló a los principios de la Cuarta Transformación, un trabajo de gobierno humanista, con un gasto público responsable, con austeridad, con transparencia. Algo que se dice muy fácil, pero que no debemos de jamás olvidar en Chiapas: sin represión se gobernó de manera democrática. Han sido 6 años de retos y logros compartidos en los que siempre he contado con el apoyo y la confianza de cada
uno de ustedes. Muchas gracias al pueblo de Chiapas. Desde el primer día que asumí la responsabilidad de gobernar a nuestro estado, mi compromiso fue claro: trabajar incansablemente para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Chiapas, fomentar el desarrollo socioeconómico y preservar la riqueza cultural y natural que nos distingue. Mi visión política es la de fortalecer la gobernanza y el Estado de Derecho. Por eso, en Chiapas prevalece el diálogo institucional con diversas ideologías partidistas, siempre dentro del marco constitucional y en armonía con el pueblo. En el ámbito social, nos enfocamos en los más vulnerables, en aquellos que históricamente habían sido olvidados toda la vida. Hoy son los primeros protagónicos de este gran movimiento de las conciencias, de este avance revolucionario histórico, de este cambio de gobierno, de este régimen diferente. Los más pobres son los que van de frente. Muchas felicidades al pueblo. Chiapas es hoy un referente del crecimiento económico y de abatimiento de la pobreza a nivel nacional. Es muy importante destacar que, en la suma de estrategias y programas del gobierno federal y estatal, de acuerdo con la medición de Coneval, en este sexenio... Precisamente mientras esto sucedía dentro del Congreso del Estado de Chiapas, en el exterior y en sus alrededores se manifestaron trabajadores del Poder Judicial. Aseguraron que van a agotar todas las instancias necesarias con tal de detener la reforma judicial. Es un trabajo de mi compañero Alfonso Salazar. Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez durante este lunes. Marcharon del Parque de la Marimba a las inmediaciones del Congreso del Estado, recinto que estuvo resguardado por elementos de la Policía Estatal debido al informe del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El contingente llegó a la Primera Sur y Primera Poniente, lugar donde realizaron un mitin y gritaron consignas en contra del actual gobierno federal. Como señal de protesta, cantaron el himno nacional y precisaron que seguirán con sus manifestaciones, aunque la reforma ya fue aprobada. Fíjese. Precisamente el jueves pidió la Comisión de Justicia del Senado ya la lista que integra a todos los jueces y magistrados del país para integrar la convocatoria, prácticamente para ver quiénes son los que se van y se quedan sin trabajo. Y ayer sacó la convocatoria ya el INE, hoy empieza formalmente la jornada, los trabajos electorales 2024-2025 para la elección de jueces y magistrados. Pues imagínense si a nosotros... Precisaron que seguirán con la suspensión de labores como lo vienen haciendo desde el pasado 19 de agosto. Agotarán todas las instancias necesarias hasta detener esta reforma, que aseguran que es por capricho y que sin duda traerá consecuencias graves para la justicia mexicana. Que no existe certeza de quiénes son los que integrarán los nuevos, serán los nuevos juzgadores federales, tanto jueces como magistrados. Estaremos a expensas de que el crimen organizado coopte esos espacios. Y de que pues los intereses, ahora sí las cúpulas del poder, sean las que lleguen a ese lugar y pues los más desvalidos estarán desprotegidos. Pero no solo eso, hay un grave problema. Gobierno, entiende, la resistencia se mantiene. Por otra parte, quienes aseguraron también una manifestación, una movilización, fue el Magisterio de Chiapas, quienes aseguraron que el próximo jueves se estarán manifestando en Tuxtla Gutiérrez. El Magisterio del Nivel de Educación Indígena, el NEI, de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, anunció una manifestación el próximo jueves 26 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en protesta de una nueva jefatura que se pretende instalar en el municipio de San Juan Chamula, por lo que invitaron a unirse a esta protesta. Al respecto, en entrevista telefónica con uno de los maestros pertenecientes al NEI, dijo que el próximo jueves, tal cual se lo informó, a partir de las 9 de la mañana se concentrarán frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para protestar sobre la nueva jefatura de educación en la cabecera municipal de Chamula, porque aseguraron esta nueva jefatura es política y para nada administrativa,
por lo que hicieron el llamado al resto del magisterio del nivel de educación indígena en Chiapas a unirse a esta protesta. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez también se manifestaron nuevamente vecinos del barrio de San Roque, quienes definitivamente no quieren que comiencen los trabajos de remodelación del parque. Es un trabajo de mi compañero Alfredo Pacheco. En San Roque, vecinos impiden el inicio de la obra de remodelación. Señalaron que la mayoría de los habitantes del barrio no están de acuerdo con el proyecto. Vecinos de San Roque se manifestaron el día de ayer para impedir que se diera inicio a las obras de remodelación del parque de este emblemático barrio del centro de la capital chiapaneca. Lo anterior, debido a que personal de la constructora intentó iniciar con los trabajos de la remodelación de este parque, y cuando los vecinos se percataron de que había apolines, una revolvedora y demás materiales, se congregaron en la cancha para detener el inicio de los trabajos de remodelación. Los vecinos señalaron que su molestia es debido a que no se han socializado dicha obra y que no se han tomado en cuenta la petición que hicieron en cuanto a que debería ser una restauración del espacio y no una remodelación propiamente. Cabe destacar que los vecinos manifestaron con anterioridad que están en contra de que se construya un domo, ya que han señalado que esto taparía la visibilidad de la iglesia de San Roque, la cual es un ícono de este parque y la cual tomó su nombre este barrio. Asimismo, recalcó para finalizar que no desean que se quiten los espacios de los señores que venden pizzas y tacos a los costados de la cancha, ya que esos negocios son sustento de varias familias, las cuales tienen más de 30 años ahí. En la información, Alfredo Pacheco, y en la edición, Raúl Samayoa, para Ultimátum MX. Le hemos dado el debido seguimiento a este tema, por supuesto le estaremos informando todo lo que se registre. Hablemos precisamente de John, del huracán John, de las lluvias que afectarán evidentemente a nuestro estado. Prueba de ello, las lluvias que aparentemente no van a cesar durante las próximas horas en el estado de Chiapas. Se registraron lluvias muy fuertes en Tapachula, también en San Cristóbal de las Casas, en sus alrededores, en la costa chiapaneca también, y Tuxtla Gutiérrez, tal cual usted, si nos está viendo en la capital chiapaneca, se dará cuenta que no han cesado. Parecía que iba a dar tregua la lluvia, sin embargo, ha vuelto a llover en algunos puntos de la capital chiapaneca un poco más fuerte. Ya circulan también algunos rumores de que podría desbordarse el río Sabinal. Es cierto, se encuentra en un 70-80% de su capacidad. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil de la capital chiapaneca están realizando un monitoreo constante. Hemos hablado hace unos minutos con el secretario de Protección Civil de la capital chiapaneca, quien nos confirmó que todo el equipo de trabajo está realizando rondines. Afortunadamente, en este momento, del lado de la Fiscalía de Libramiento Norte, no tenemos encharcamientos como se han registrado en ocasiones anteriores. Sí, en otros puntos de Tuxtla Gutiérrez se han registrado algunos encharcamientos. Importantísimo que usted no pase con su unidad, puede dañarla, así que tome todas las precauciones necesarias para evitar también quedarse dentro de las corrientes. La tormenta tropical John se ha intensificado y ahora es un huracán categoría 2. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora, mientras se desplaza hacia el norte. Su centro se localiza a 135 kilómetros al sur de Punta Maldonado y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.
Su amplia circulación generará lluvias intensas en nuestro estado, principalmente en la costa. Hay que mantenerse muy informados y seguir todas las indicaciones de Protección Civil. La prevención, recuerde que sigue siendo nuestra mejor herramienta para proteger a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a los nuestros, vaya. No bajemos la guardia, importantísimo. Por supuesto que también aquí en Ultimátum MX le estaremos dando a través de todas nuestras plataformas toda la información necesaria. Evidentemente, si usted vive en una zona de riesgo, es mejor salir de casa, resguardarse por algunos días. Las lluvias continuarán en al menos durante 48 horas en el estado de Chiapas, así que tome todas las precauciones necesarias. Hoy precisamente uno de nuestros corresponsales aquí en la capital chiapaneca, cuando la lluvia estaba un poco intensa, lo digamos de esta manera, hizo un vivo. Vamos a escuchar precisamente lo que decía mi compañero Alfonso Salazar cuando las precipitaciones, las lluvias estaban un poco más fuertes de lo que se presenta en este momento en Tuxtla Gutiérrez. Una fuerte lluvia se está presentando en este momento en toda la capital del estado, provocada obviamente por la presencia del ya huracán categoría 2, John, que se ubica frente a las costas de Oaxaca y que, de acuerdo a sus pronósticos, en esa categoría pues va a tocar tierra durante este martes, o sea, es decir, mañana. Y bueno, por el momento la presencia de este fenómeno meteorológico pues está ocasionando esta fuerte lluvia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones mayores. Sí hay encharcamientos en vialidades, las que pues, siempre se encharcan cuando hay una presencia de una fuerte lluvia como la de ahorita. Ahorita nos encontramos sobre el Boulevard Las Palmas, y bueno, la corriente de agua es pues, algo pequeña, pero hay otros puntos de la ciudad donde el agua se encharca. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan afectaciones mayores, mucho menos personas lesionadas o personas que hayan quedado, vaya, varadas. Afortunadamente, hemos seguido, hemos aprendido aparentemente de los incidentes que se han registrado en otras ocasiones. Sin embargo, pues no bajemos la guardia, tal cual lo dicen las autoridades de Protección Civil. Estemos muy pendientes de todo lo que nos indiquen. Le repito, aquí en Ultimátum MX le estaremos dando absolutamente toda la información. Así las lluvias que por supuesto en este momento en Tuxtla Gutiérrez continúan. También nos informan que en Tapachula continúa lloviendo, así que tome todas las precauciones necesarias. Usted también nos está viendo desde la Perla del Soconusco. Hay más información precisamente de la capital chiapaneca y vea cómo comenzamos esta semana. Un feto fue encontrado sobre la carretera a Chicoacén. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Dirección de la Fuerza Ciudadana tomaron conocimiento la mañana de este lunes del hallazgo de un feto tirado sobre la carretera Chicoacén de esta localidad. Las primeras indagatorias arrojaron que fueron los vecinos y personas que caminaban por el lugar quienes se percataron del cuerpecito tirado sobre la cinta rodante en el carril de norte a sur, a escasos 100 metros del libramiento norte-poniente. Después de presentarse, los oficiales decidieron acordonar el área. Antes de su llegada, otro peatón puso una llanta vieja sobre el engendro para evitar que fuera aplastado por un carro. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado levantaron a la criaturita y después de meterla en una bolsa, la ingresaron a una camioneta para llevarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de tirar el cuerpecito en ese lugar. En el lugar de los hechos estuvo mi compañero Hugo Sánchez. Ubicados sobre el libramiento norte poniente y la carretera Chicoacén, frente al panteón municipal, el panteón de Plan de Ayala,
aquí sobre la ampliación norte, muy cerca donde se está terminando el IMSS, para informarles sobre la localización de un feto, el cual fue hallado sobre la vía pública, sobre la carretera. Fueron personas quienes acostumbran a realizar, caminar, realizar y correr, quienes observaron que sobre la cinta asfáltica se encontraba tirado el cuerpecito. Posteriormente marcaron al 911. Arribó hace unos momentos personal de la Policía Estatal de la Dirección Fuerza Ciudadana, quienes ya acordonaron la zona. Se espera que en breves momentos arribe personal de servicios. Hay más información de la capital chiapaneca. Se registró una carambola muy fuerte en el libramiento norte. ¿Y qué cree? La protagonista huyó. Una camioneta marca Mazda de color rojo tipo C3 provocó un fuerte accidente durante la mañana de este lunes sobre el libramiento norte y el crucero de la Quinta Poniente de esta ciudad. Testigos relataron que la unidad antes mencionada se desplazaba sobre el libramiento en el sentido de poniente a oriente en el carril de baja, cuando presuntamente se pasó el alto e impactó a un sedán marca Volkswagen tipo Jetta de color negro que se dirigía hacia el sur. El coche de la fuerte colisión salió proyectado y se impactó contra un auto marca Nissan tipo March en su modalidad de transporte público. Usted lo estaba viendo en pantalla, tipo taxi, con número económico 3,342, que se encontraba estacionado, imagínese, en el sentido de sur a norte, esperando el semáforo. Después del choque, la unidad culpable se detuvo y huyó al poniente sin ser detenido, dejando a los demás involucrados en el lugar. Dos personas resultaron con diversas contusiones, pero debido a que no había unidades médicas disponibles, se trasladaron por sus propios medios a un hospital. Para las investigaciones correspondientes, la Policía de Tránsito Municipal puso a disposición las unidades para deslindar responsabilidades. Así las cosas esta mañana en la capital chiapaneca. Le recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimátum MX, en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Y por supuesto, nuestras diversas formas de contacto. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Antes de despedirnos, le repito, tome todas las precauciones necesarias ante las lluvias que continuarán durante las siguientes horas en el estado de Chiapas. Ya nos vamos, familia. Yo soy, fui, seré Ramiro Trejo. Espero y deseo que pase una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.